Hola, 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 ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Quise hacer esta sesión en vivo por todos los que están tomando curso en WhatsApp y que me escribieron un montón de temas que querían trabajar y sanar. Antes de trabajar y sanar con Oponopono, me gustaría aclarar algunos puntos antes de que hiciéramos las frases gatillo o algún proceso grupal. Hola, hola. Dice, invita a otro, a otro anfitrión. No. Clasificación semanal. Muy bien. Me da mucho gusto que se estén uniendo. Qué padre que están llegando por acá. Déjenme, les pongo. Hola, hola, hola. Buenas noches. Si estás en mi curso de WhatsApp, avísame por aquí, por favor. Veme avisando si estás en curso de WhatsApp conmigo. Dime si estás en el curso, ¿va? Dime, ¿yo estoy en el curso de WhatsApp? Para que yo sepa. Dice, sorry, le dicen querer. Sí, yo, yo estoy en curso, yo estoy. Qué bueno. Bueno, les he estado compartiendo meditaciones aleatorias de cursos que dimos durante este año. Dimos varios cursos en WhatsApp de meditación, de frases gatillo, de asunción de diferentes temas en mi comunidad que se llama Brillante. Entonces, gracias. Ya vi que un montón están en curso. Me da muchísimo gusto. La verdad es que durante todo el año he estado compartiendo en TikTok eh, frases gatillo y no había promovido ninguno de estos cursos de WhatsApp en TikTok. Lo promovía en Facebook. Este, entonces es la primera vez que lo promuevo en TikTok y se me llenaron un montón de grupos. La verdad es que no lo quise hacer en Telegram porque había... Eh, hay mucha gente que no tiene Telegram. Entonces me imagino que, que les funcionaba más el WhatsApp. Hoy vamos a hacer una sanación de las cosas que me estuvieron escribiendo. Estuve tomando nota, estuve leyendo todo lo que me escribieron de las cosas que quieren transformar y vamos a hacer una transmutación de esa energía con la llama violeta y con frases gatillo. Y con un ejercicio de oración de Ho Oponopono, la oración profunda de Ho Oponopono. Antes de hacer eso, les quiero contar por qué funciona Ho Oponopono, cómo es que funciona y qué tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos trabajo de sanación con Ho Oponopono. Dice Elisa, muchas gracias por todo lo que has compartido en WhatsApp. Muchas gracias a ti, Elisa, por estar ahí y muchas gracias a todos los que están aquí esta noche. Dice que tenemos muy buena conexión. Este, estamos pues aquí ya reunidos, qué rico, este, 160 vistas. Entonces me da un montón de gusto que estemos por acá, a ver si más personas se nos van uniendo. Apenas agregué eh, la liga a los grupos y a ver cómo se nos van uniendo y vamos, vamos creando, porque vamos a hacer una oración de Ho Oponopono para limpiar las memorias que te están creando eso que tú me escribiste. ¿Qué me escribieron? Temas de finanzas, muchos temas de problemas financieros. Dice, o oh, no bueno, pones lo máximo. Si a mí me encanta, ¿no sabes el efecto que ha tenido en mi vida? este Yo ahorita te voy a contar un par de historias que a mí me han funcionado, que, me, que a mí me, me cambiaron la vida. Dice, soy del grupo de WhatsApp. Qué padre. Si te fijas en tu grupo, dice un numerito. Entonces es el grupo en el que estás: uno, dos, tres. Hay hasta el 11 grupos en WhatsApp. Entonces, si me pones, soy del grupo 1, 2, 3. Saludos de Guadalajara. Ah, yo también estoy en Guadalajara. ¿Quién eres? Blanca. Blanca, yo estoy en Guadalajara. Si hay alguien de Guadalajara acá, voy a hacer una meditación. Este, voy a hacer una meditación presencial en Guadalajara para cerrar el año. Este, junto con el ejercicio de magia. Entonces, si alguien está en Guadalajara y está en el curso de WhatsApp. Avíseme, en Monterrey también voy a ir próximamente. Entonces voy a estar en Guadalajara haciendo una meditación con Oponopono y Sanación y manifestación de curso de milagros. Bueno, te voy a contar: yo tengo un, una comunidad llamada Brillante, en la que ya somos más de 100 personas que nos reunimos en Zoom, hacemos un trabajo de Zoom todos los días en curso de milagros. Y en trabajo de éxito, tengo una escuela de éxito en Zoom también este y damos cursos de WhatsApp gratuitos como el que estás tomando. Este, a veces hacemos hemos llegado a hacer cursos de cooperación y cursos gratuitos los dos. Este, la verdad es que hacemos un montón de eventos gratuitos como las meditaciones de luna. Grupo 8, díganme de qué grupo son. Te mando un besote del grupo 8 Mochis. Yo del 7 de diciembre mágico, Cari, un besote, grupo 9, Mari, qué padre, grupo 6, qué gusto, desde Colombia, gracias. ¿De qué país me estás escribiendo? Qué padre que estamos así, somos 228 meditadores. Ahorita vamos a hacer un ejercicio y el, la potencia que vamos a tomar de la energía que somos todos 6, 11, 9, leme, sí, ya te leí, ya te leí. Este, saludos, saludos, saludos. Entonces, la potencia que estamos agarrando ahorita, porque nos estamos reuniendo con más poder, con más fuerza, vamos a hacer la sanación grupal. Entonces yo te dije, voy a hacer una transmisión en vivo porque quiero hacer la sanación grupal. Porque esto tiene un impacto gigante. Yo he practicado mucho tiempo, pono, pono. Lo dejé, mi frecuencia vibratoria había bajado. Luego volvió a ascender. Trabajé curso de milagros. Me profundicé en el tema de, de lo espiritual. Me convertí en una maestra, honestamente que era un deseo de mi alma que se está cumpliendo hace tiempo y volvió el oponopono. ¿Cómo volvió? Yo no no tenía contemplado hacer oponopono, pero estaba trabajando en una transición personal hacia, hacia un despertar de conciencia y empezaron a llegar las frases gatillo y lo empecé a usar y empezó a cambiar todo. No tengo un grupo, no sé de qué hablan. ok, tenemos grupos de WhatsApp. En WhatsApp hay grupos de WhatsApp y grupo 10. Ey, hola, ¿y cómo me uno a un grupo? En mi liga principal de TikTok, este, estoy cambiándola constantemente porque se llenan los grupos. Entonces le das un cliccito y si no alcanzas a, a entrar ahorita, te prometo que la cambio en un ratito. ¿Sale? Entonces, durante todo el mes voy a estar compartiendo, tenganme mucha paciencia, <laughs> tenganme mucha paciencia porque sí voy a estar compartiendo material que hemos hecho durante todo el año, hemos hecho este material en el grupo de Brillante, en mi comunidad Brillante de eh, seguidores, es una comunidad de trabajo espiritual, hacemos curso de milagros, hacemos frases gatillo ponopono, hacemos... Asunción, manifestación, ley de la atracción y algunas otras técnicas. Gracias por todos sus, sus bonitos corazones. Dice: dos solicitudes de invitados. A ver, ¿quién me está solicitando? Gris, Grisecita y Martu. Este, el grupo de WhatsApp en el que estoy es diciembre 3. Mágico quiere decir soy del grupo 3. Súper bien. Ok. Hola, buenas noches, desde México, Toluca, Grupo 9. Jay, les mando un besote. Este, quienes no están en México, mis hermanos y hermanas queridísimos de toda Latinoamérica, eh, vamos a hacer una sanación profunda. Tú me estuviste escribiendo cosas que querías transformar mucho, finanzas, pareja, temas de pareja. Eh, he recibido varios temas de ruptura de pareja o quiebres de pareja. Sabes que muchas personas me decían, oye, quiero volver con mi ex y luego tenía unas relaciones bien tóxicas y de todas maneras quería volver con el ex pero bueno este tema de dinero de no poder sostener a la familia también ese tema es, ese tema este, hubo hubo constantemente ese tema deudas varias personas me escribieron con tema de deudas todo eso lo vamos a sanar en un momentito te voy a pedir que te pongas súper cómodo yo estoy súper cómoda mira no me ves pero estoy aquí con mi pants este es mi traje de noche este, yo estoy en mi pants, en mi camita, estoy súper cómoda y vamos a hacer la sanación desde aquí, ¿sale? O sea, no se necesita nada, 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 nada. Digo, cuando hacemos sesiones o ceremonias de luna, pues con una veladorcita o con, con un incienso sí si nos apoyamos. Sanar relaciones de pareja, me gusta mucho tener una, qué bueno que me escribes, ok, entonces a continuación si me estás escuchando y hay algún tema que quieres sanar, escríbelo por favor, porque aunque no lo alcance yo a leer, el acto que tú haces al escribirlo funciona, todas las mentes están unidas, todas las mentes están unidas en la luz, entonces vamos a hacer un proceso de sanación y lo que se escriba aquí se va a sanar. Lo que se escriba aquí, depresión, salud, los miedos, lo que tú escribas es lo que vamos a transmutar a sanar, a liberar y a generar luz para ti y para todas las personas que están acá y que tengan el mismo tema. Voy a leer los que alcance: Sanar mi alma. Ay, 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 ay. Eh, finanzas, necesito urgente un empleo. Sí, empleos urgentes, van a venir empleos urgentes. Confianza y amor propio, trabajo. Dice, soy una muerta viviente literal. Vale, vas a estar viva, sentir mucho amor en tu corazón. Vamos a, a crear eso para ti, preciosa, de mi corazón. La relación con mi mamá que dejé de estar repitiendo los patrones de conducta. Claro que sí, vas a dejar de, de hacer eso. Creencia de no merecimiento finanzas. Ok, fíjate bien, te voy a explicar algunas cosas de ho Oponopono porque funciona con nuestra fe y sí funciona. O sea, yo he trabajado Oponopono, he sanado, he apoyado a sanar a otras personas. Eh, a mi padre, por ejemplo, que estaba tan metido en su ego y en su sistema de sufrimiento, y trabajé un, un proceso de Ho Oponopono muy intenso conmigo para sentir el amor suficiente que lo pudiera apoyar a él. Y el resultado fue fantástico. O sea, ahí fue donde yo me hice creyente, ferviente de Ho Oponopono. Porque después de un tiempo de estarlo repitiendo, 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 sin desear que él cambiara, simplemente buscando el amor en mí. Entonces hubo un proceso de que él pudo acercarse a su propia sanación. Eso es lo que te quiero decir. A ver, ahí te va. Cuando hacemos Oponopono, no estamos cambiando directamente la realidad, lo hacemos indirectamente. Entonces la oración lo que va a sanar es tu mente subconsciente que está causando eso. Por eso Oponopono es 100% responsabilidad. ¿Por qué? Porque la responsabilidad significa que yo me hago consciente que lo que veo afuera de mí, yo lo creé. O no es que yo lo creé mi persona, pero sí la parte de la mente colectiva que yo comparto. Ok. No es como que, pues, si es que nací en esta escasez y heredé esta escasez o heredé esta, esta enfermedad o, o esta situación de familia que se repite. No generalmente tú la creaste conscientemente, pero tú no la has limpiado. Ser responsable no es ser culpable. No es, no es tu culpa. Para que no te sientas mal, entonces es como, es un reflejo de tu mente subconsciente. ¿Qué quiere decir que hay memorias erróneas en tu mente subconsciente? En tu mente subconsciente hay una creencia de escasez, de miedo, de falta de amor. Hasta ahora ha habido eso. Hasta ahora, porque ya lo vamos a empezar a trabajar, a limpiar, a depurar todos juntos en un trabajo con la llama violeta, con el arcángel Satkiel, con el ascendido maestro Saint Germain, que en un momentito yo voy a invocar todas estas entidades de, de maestros, de maestros, ángeles, arcángeles. Y maestros y guías espirituales de luz, que son mis guías espirituales con los cuales yo estoy conectada, con los cuales he estado alineada y trabajando desde que era una niña, y que hoy voy a compartir contigo este espacio. Si a ti te funciona invocar a tus ángeles, a tus arcángeles, al Espíritu Santo, al Maestro Jesús, adelante porque vamos a hacer este ejercicio todos juntos y vamos a hacer el ejercicio del trabajo de Ho Oponopono. ¿Qué es lo que nos dice el Ho Oponopono? Borramos las memorias subconscientes. El subconsciente es como un contenedor, como un contenedor que guarda creencias y guarda información. Cuando tú ves la realidad afuera de ti, lo que estás viendo son las creencias reflejadas afuera. Si tú no tienes ninguna creencia en la enfermedad, la enfermedad no tiene por qué manifestarse fuera de ti. Si tú no tienes ninguna creencia de conflicto, el conflicto no puede, no puede reflejarse fuera de ti. Pero si lo estás reflejando en la, en la tercera dimensión, en el 3D que les puse por ahí, en 3D, tercera dimensión, mundo de la forma. En el mundo de la forma estoy reflejando miedo, tristeza, este, separación, falta de dinero, enfermedad física y, y todas estas circunstancias que no queremos, eso es lo que estoy reflejando en el mundo de la forma. Entonces, eso se debe específicamente a que mi mente subconsciente tiene creencias y memorias de esto. Entonces, yo te voy a contar algo que vi, por ejemplo, una estudiante me dice, no está llegando mi embarque con mi producto para poderlo vender. Otra estudiante por WhatsApp me escribe o me manda un audio, me manda un audio que decía, no me han pagado, no me entregan el material para venderlo. Entonces, pudiera ser que parece que es afuera. Por ejemplo, cuando me dices merecimiento, amor propio, hay un proceso un poquito más integral hacia ti mismo. Pero cuando ves hacia afuera, por ejemplo, este, no sé, me abandonó mi pareja, no sé, el proveedor no me trae eh, eh, mi, mi material o mis recursos, etcétera. Eso pareciera que no es mi responsabilidad, pero también está en tu poder, también está en tu responsabilidad. Todo, todo, todo lo que ves, por eso se le llama el... el oponopono, por eso es el efecto 100% responsable. Todo lo que yo veo en mi realidad... Está causado por mi mente subconsciente. Y en todo lo que veo en mi realidad, puedo influir a través de mi trabajo interno. Sanar relación con mi mamá y papá. Un proveedor se me está escondiendo y no me contesta. Súper bien. Activar mis ventas. Sí, también varios me dijeron vender, vender, activar mis ventas. Ok, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a hacer un oponopono súper consciente. Nos vamos a parar en la conciencia más alta que seamos capaces en este momento y vamos a sanar a través de invocar. A ver, dice: Mi hija procrastina todo, solo quiere celular noche o duerme todo el día. Ok, muy bien. En especial también cuando veo a los demás. Cuando veo a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi tío, que tienen algo que yo quisiera transformar en ellos, también es mi mente subconsciente. También soy yo. De alguna manera puedo ser yo reflejando esa creencia en esa persona, ¿ok? Entonces, si yo no tuviera esa creencia, si yo no tuviera ese, ese error en mi mente subconsciente, no se estaría reflejando. Si estamos de acuerdo en esto, podemos empezar a hacer ya mismo el ejercicio de meditación. Entonces, escríbeme. Si te está cayendo este 20 de que todo el mundo de afuera lo estoy creando de manera consciente o inconsciente, desde mi mente subconsciente, si te cae ese 20, eh, ok, entiendo, entiendo esto, entiendo que lo que yo veo afuera es fuente, de, es producto de mi fuente, de mi fuente subconsciente. Si entiendo eso, ponme 100% responsable. Entonces, ponme así tal cual, 100% responsable, para que yo entienda 100 o ponme un 100. 100% responsable, 100% responsable, para que entienda que te está, te está llegando esta información, ¿sale? Así para que podamos avanzar. Entonces, hasta aquí me has venido siguiendo, va súper bien, 100% responsable, 100% responsable por mí, 100% responsable, 100% responsable. O sea, ya estamos claros, es mi subconsciente, no es mi culpa, no es tu culpa, es es que tú puedes accionarlo porque todo afuera de ti viene de adentro, todo, ya lo entendí, 100% responsable, entonces me pones, Cari, 100% responsable, ya lo entendí. Entonces, ya que entendí 100% responsable, gracias, 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 ya lo vi, entonces, ya que entendí esa parte de responsabilidad, puedo sanar. La mala noticia es que primero me cae como, ¿cómo soy yo? Está en mí, está en mi mente, está en mi memoria y me da culpa. No te cargues de culpa porque no sirve. Solamente de responsabilidad. Es decir, puedo hacer algo. Puedo hacer algo, está en mí, está en tu poder. Todo lo que está fuera de ti está en tu poder. Todo. Digo, nos vuelan los sesos pensar que todo, que el proveedor te, te lleve el, el producto, te pague, que tu pareja se porte linda y maravillosa contigo, todo está dentro de ti pero no lo vas a cambiar puchando hacia, hacia afuera, lo vamos a cambiar calibrando nuestra energía interna. Para eso sirven las frases gatillo y las oraciones de Ho oponopono y es lo que vamos a hacer ahora, ¿va? Entonces ya entendimos 100% responsable, vamos a usar nuestro poder con esta afirmación y con, las siguientes, con la siguiente oración, ¿va? Déjame ver si me puedo conectar o desconectar, que aquí se me anda desconectando la... Ahí está, para estar a la luz. Ok, entonces vamos a trabajarlo así. Va, ya que estamos 100% responsables, 100% responsable, vamos a hacer la oración de Ho Oponopono. Ok, acomódate en donde puedas estar tranquilo, tranquila. Y vas a respirar conmigo profundo. Vamos a invocar a nuestros maestros ascendidos, a nuestros guías espirituales, a nuestros ángeles y arcángeles, al Maestro Jesús. Ascendido Maestro San Germain, que junto con su llama Violeta, al Arcángel Sadkiel, guardián de la llama violeta, a todas las entidades de luz que nos acompañan, a tus guías espirituales, a tus maestros, a tu ser superior, yo soy, a la divinidad en amor y transmutación. Vamos a hacer esta invocación en pura luz y puro amor en este momento, a través de la oración básica de Ho Oponopono y de la llave maestra de Connie Méndez. Vamos a transformar nuestra realidad. Ok, piensa en eso que vas a cambiar, a transmutar, a transformar y vamos a repetir: Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, Espíritu Santo. Si yo, mis ancestros o antepasados, y hablo por cada una de las personas reunidas en esta transmisión, si esa persona, sus ancestros o antepasados, dañaron, ofendieron o atacaron, dañaron de cualquier manera a cualquier persona, humildemente pedimos perdón. Que de todo esto se sane, se limpie y se transmute en pura luz. Llave de luz, llave de luz, llave de luz, llave de luz. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Que la llama violeta transmute esta energía en pura luz. Que la llama violeta transmute esta energía. Kármica en pura luz. Que la llama violeta transmute esta energía kármica en pura luz. Fuente perfecta, fuente perfecta, fuente perfecta. Si hay algo que ha estado bloqueado por mucho tiempo, te pido, divinidad, me hagas 100% responsable, 100% responsable, 100% responsable. Y que ese bloqueo, se elimine. Tiro del tapón, tiro del tapón, tiro del tapón, tiro del tapón. Tiro del tapón. Aro de la divinidad, aro de la divinidad, aro de la divinidad. Todos mis ángeles, mis arcángeles, mis guías espirituales, mis maestros de luz ascendidos. Y el mismísimo Espíritu Santo conectado a la divinidad nos cubre, nos protege y nos ilumina en este momento para crear de manera sublime esta transmutación de energía para el bien nuestro y de toda la humanidad. Ojos de amor, ojos de amor, ojos de amor. Fuente perfecta, fuente perfecta, fuente perfecta. Muy bien, respira profundo. Y suelta. Gracias, 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 gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. Vamos a utilizar la llave maestra. No te preocupes, va a quedar grabado, dice, se me va la señal. No te preocupes, va a quedar grabado. Vamos a usar la llave maestra de Connie Méndez para que desees una nueva realidad y crees esa realidad. Ahora quiero que pienses en eso que deseas. Quiero que pienses en la realidad que sí quieres transformar, que sí quieres crear. Hemos liberado y sanado y limpiado, ahora vamos a crear voluntariamente. Quiero que pienses lo que sí deseas y lo escribas. Tengo amor. Infinito de pareja. Tengo una relación apasionada y armoniosa. Eh, tengo mucho dinero en el banco. Tengo más que suficiente para dar y regalar. Quiero que escribas eso que tú deseas en presente, en primera persona. Vamos a crear voluntariamente la realidad. Te pido que así como te hiciste responsable para sanar, te pido que te hagas responsable para crear. Mamá. Oye mamá, ¿Qué? tenemos que comprar un pupi? No, de los que se pican. Bien, ya voy a acabarme. Y te voy a Ok, escríbelo, escríbelo por favor. En primera persona, en tiempo presente. Lo que ahora vas a crear en afirmación. Mis hijos son personas sanas. Así, exactamente. Tengo una pareja amorosa, estable y duradera. Exactamente. Siente en tu corazón, yo siento mi corazón en este momento, siento una energía creativa preciosa que me permite. Declarar lo que sí deseo. Estoy sana, estoy libre, estoy feliz, tengo mucho dinero, todo en mi vida fluye de manera perfecta, me siento súper feliz, soy la fuente de iluminación de mi familia, mi familia está sana, tengo mucho dinero, exacto, mi madre es sana al 100%, tengo más que suficiente para dar y regalar, puedo apoyar a mucha gente, puedo bendecir a muchísima gente con mi, con mis negocios, con todos mis, mis proyectos con trabajo, que tengo una relación de pareja en amor infinito, exacto, escríbelo, 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 y ahora di bajo la gracia, de manera perfecta, en armonía para todo el mundo y de acuerdo a la voluntad divina. Hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, 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 gracias. Y vamos a repetir esta frase pensando en los deseos de todos los reunidos, que somos más de 310 almas compartiendo esta energía. Vamos a compartir esta afirmación. Bajo la gracia, de manera perfecta, en armonía para todo el mundo, de acuerdo a la voluntad divina. Hecho está, hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Ya lo tengo, ya es, ya así es. Mi familia no alcanzó a leer. Hoy tengo mucho dinero. Me encanta. Estoy súper feliz. Tengo mucho dinero en el banco. Mi hijo ya es ciudadano americano. Tengo hijos sanos y felices. Tengo una pareja hermosa. Declaro y ya es. Ok. Mi capacidad de sentirlo va a irse exponenciando. Entre más haga estos ejercicios de sanación de ponopono. Te voy a contar, para cerrar esta sesión, te voy a contar mi experiencia. Mi papá vivía enojado y resentido con la vida en un estado de neurosis. A mí me dijeron mis maestros, cuando tú sanes tu corazón y tengas suficiente amor para él, él va a sanar, lo vas a poder ayudar a sanar. Entonces hacía Oponopono solo para sentir amor, solo para sentir amor, solo para sentir amor. Solo sabía la frase básica. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Después de un tiempo yo lo visualizaba que en algún momento iba a sanar, pero después solté eso y solo hice Ho Oponopono. Después de un tiempo vino la oportunidad de invitarle a un proceso y él muchas veces había negado y aceptó. Gracias a ese proceso él sanó. Ese milagro se dio. No fue un milagro espontáneo, él hizo parte del esfuerzo de sanarse. Pero ahora mi padre tiene una relación amorosa con todos mis hermanos y conmigo y también con sus hermanos. A uno de ellos le había dejado de hablar durante 20 años. O Será tanto el resentimiento que cargaba y después de ese proceso le volvió a hablar a su hermano. Entonces, este proceso para mí es muy mágico. No solo eso, sino que han ocurrido muchos más milagros materiales, que son cosas muy bonitas, pero para mí ese es uno de los primeros milagros que me dio lo ponopono. Ok, ¿qué milagros van a ocurrir? No sabemos. Suéltalo al universo y quédate con la energía que sientes en tu corazón. Revisa esa energía constantemente. Revisa si hay amor en tu corazón, si sientes paz en tu corazón. Si sientes alegría en tu corazón, los milagros se van a multiplicar solos, solititos. O sea, no solo va a venir ese deseo que tú tienes, no muchas más cosas pueden venir en relación a eso. Ok, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Es la frase básica con la que trabajamos cuando no me siento feliz. Hicimos ahora una sanación, seguro vas a sentir mucho amor, mucho amor, mucho amor, mucho amor. Si todavía no lo sientes, sigue repitiendo. La frase va básica, no necesitas más. Las frases muy específicas, cuando me preguntan una frase para esto o aquello, sí sirven, sí, son, son muy específicas. Pero si no sabes qué frase, usa la básica. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Ok, tengo el restaurante y ahora que ya estoy diciendo lo que ya tengo, lo que ya soy, lo que ya voy, eso, esa declaración de mi creación, digo gracias, 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 gracias. Cuando veo lo que no deseo, de manera práctica solo digo, lo siento, perdóname. Y luego visualizo lo que sí deseo y repito, te amo, gracias. Te amo, gracias. Este es un uno rápido, instantáneo. Cuando vayas allá afuera caminando y veas algo que no te gusta, ves tu cuenta bancaria y dices, no está el dinero que yo quiero. Lo siento, perdóname. Mente, mente subconsciente. Visualizo mi dinero ahí. Te amo, gracias. Te amo, gracias. Y ahorita que acabas de hacer estas declaraciones de tu pareja, de tu dinero, solo di gracias, te amo, gracias, te amo, gracias, te amo. Y puedes poner, te amo, te amo, te amo, te amo. O sea, imagínate con cuánto amor besarías a la divinidad. Hay un, una frase, gatillo, me encanta. Beso a la divinidad, beso a la divinidad, beso a la divinidad. Beso a la divinidad, o sea, es esa satisfacción, ese amor tan grande de ya me lo has dado todo esto. Beso a la divinidad, beso a la divinidad. ¿Qué más te puedo pedir? No te puedo pedir más. ¿A poco podría pedir más que esto? Beso a la divinidad. Esa es la energía en la que tu corazón debe vibrar. Beso a la divinidad, porque ya está hecho, ya lo hicimos, ya entramos en ese espacio de energía. Ya no hay manera de echarlo para atrás. Solo sostente en ese amor. Hecho está. Gracias. Te amo, 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 te amo. Te amo y síguelo repitiendo y sigue llenando de gozo tu corazón. Y si te cuesta trabajo, o si sea, ahora en este momento hay algunas personas que todavía, ay, todavía no siento tanto amor, entonces sigue repitiendo. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Ajá. Hasta que puedas sentir ese amor. No lo hagas como con con Desesperación, sino con soltura, invocando a nuestros ángeles. Ok, vamos a cerrar los ojos un momento y vamos a agradecer a nuestros guardianes de luz que nos hayan acompañado esta noche. Mi amado arcángel Zadkiel, arcángeles de luz y de amor, a mi maestro San Germán, a mi maestro Jesús, al Espíritu Santo y a la divinidad perfecta que nos alinea en un todo. A todos mis hermanos y hermanas de luz, puedo ver prácticamente la luz, el arco iris que hacemos todos juntos en este momento. Gracias, gracias, gracias por permitirme sanar contigo. Gracias por limpiar mis memorias. Gracias por estar conmigo limpiando tus memorias. Todos colectivamente limpiamos las memorias conjuntas, las memorias de escasez, las memorias de desamor, todas esas las limpiamos juntos. Gracias por limpiar conmigo. Gracias, 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 gracias. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, gracias. Y cada vez que recuerdes esta limpieza que hiciste, si quieres empoderar tu creación, solo di gracias, hecho está. Gracias, hecho está. Recuerda que acabas de hacer una declaración en tiempo presente. Repítela, créela para crearla, afírmala y nunca, nunca, nunca dudes de que eso va a ocurrir. Hecho está, hecho está, hecho está. Esa salud es tuya, esa energía es tuya. Ahora puede venir un movimiento hacia adelante. Mi experiencia es la siguiente. Después de que hago un tratamiento como este, viene un movimiento, un deseo de hacer algo. Y el deseo del hacer es alineado con la fuente, no lo detengas. Entonces, me dan ganas de repartir este solicitudes, reparte solicitudes. Le quiero marcar a tal persona, me centro, me tranquilizo y digo, si realmente mi corazón quiere, lo hago. Aunque temporalmente parezca que me trae más problema, en el fondo me va a traer la solución porque estoy alineada con la fuente. Mi energía alineada con la fuente me va a traer la solución, sí o sí. Sea cual sea la acción que te inspire a hacer ahora, hazla. Sea cual sea. Así sea dormir, así sea descansar, así sea mandar un currículum, así sea salirte a trabajar, vender cacahuates, lo que se te ocurra. Hay algo que a mí me ocurre que sí, inmediatamente me voy a la acción. Sano, me tranquilizo, me alineo. Dice: justo llega mi niña. Ay, dale un besote, dale un besote y un abrazo. Te quiero mucho, cariño. Yo también. Miren, yo les digo algo, hay una comunidad preciosísima de personas, de seres humanos que nos vemos todos los días en Zoom. Muchos de ellos vienen de, de contactos como este en Facebook. Y, y les digo yo esto, yo te amo antes de conocerte. Y luego a veces me dicen, yo también a ti, yo no sé cómo, pero ya te amaba. Eso nos pasa porque sabes que somos almas que hicimos el acuerdo de despertar juntas. Esto que soy Tanús. <laughs> pinchetadas. <laughs> bobo. Somos almas, eh, me encanta, me encanta cuando alguien me escribe que conozco. Te comento que las costillas me comenzaron a doler. ¿Puedo estar relacionado con el ejercicio? Sí, claro que sí. Sí, a veces te da diarrea, a veces se, este, te da una fiebre, una gripa, o sea, son tapones que se desbloquean. Atiéndete médicamente, ¿por qué no? O sea, yo siempre, nunca he estado en contra de los médicos. Atiéndete médicamente. Y obsérvate espiritualmente. Sí, si tienes ganas de llorar, es normal, llora. Llora si puedes, desahógate. Lloré al cerrar los ojos y sí, es normal, es súper normal. Es normal porque estás soltando y estás liberando energía. Eres lo mejor. ¡Ah! Un besote. Entonces les mando un beso, un abrazo lleno de luz y mucho amor. Gracias por haber hecho este ejercicio. Yo lloré todo el tiempo. Es súper normal que llores, súper normal. Aférrate a tu manifestación y si te mueve la acción, toma la acción. Toma esa acción. Ok, algo que, que sí te sugiero es: bueno, ya hice esta sanación, ahora muévete hacia adelante a la acción. ¿Sí? Es que estoy pidiendo este, un negocio y me están invitando y muévete, muévete hacia adelante, abre caminos, permite que los caminos te encuentren que te encuentren esos caminos para, para que venga la prosperidad, para que venga la pareja, para que las cosas se acomoden. Por ejemplo, a mí me dejan de dar ganas de, de estar intenciando a mi pareja y resulta que mi pareja se porta más amoroso conmigo cada vez, ¿no? Porque me, ya no me dan ganas de hablarle ahí, no. O sea, entre más sano, menos ganas me dan de hablar, de estar intenciando a la persona. Ah, pues precisamente eso era lo que ocupaba para que la persona haga su movimiento hacia adelante y me muestre el amor que merezco. Entonces, déjate guiar, porque muchas veces la sabiduría que se despierta es más grande que nuestra cabeza. ¿Cuándo volveré a hacer el ejercicio? Llegué tarde. Eh, la próxima semana, muñeca de mi corazón, estamos haciendo Diciembre Mágico este, en la liga principal de TikTok. Hay una liga para, para WhatsApp. A lo mejor ya se saturó, en un ratito la cambio. Pero cada semana voy a estar, voy a estar compartiendo transmisiones para todos los que están en WhatsApp. este Tenemos curso en este mes, curso gratuito de WhatsApp. Ok, para área de trabajo, me dicen específico que para todo, hoy te voy a decir, para todos los efectos, úsalo siendo perdóname, te amo, gracias. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el trabajo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el trabajo? ¿Puede ser que ocurran chismes o malos entendidos? papel atrapa moscas. Si es que hay mucha tensión, bastón dulce. ¿Ok? Pero las frases, todas, todas se pueden sustituir por lo siento, perdóname, te amo, gracias. Dice, siento mucha paz siempre que te escucho. Qué bueno, me da mucho gusto. Esa es la paz que estoy trabajando. Seguramente te llega, te llega a tu corazón también. Bueno, les mando un beso y un abrazo con mucho cariño. Ya me despido. Nos vamos después de estos 30 minutos felices. Eres un sol, es tu angelito que te habla a través mío. Tienes un angelito de luz que te habla a través de mí, que anda contigo para todos lados. Me dice, te veo como un ángel. Es tu ángel, tu ángel guardián, te habla a través de mí. Que Dios te bendiga. <laughs> y nos vemos muy pronto. No nos despedimos. <laughs> ¿Ok? En grupo 11, un saludo y un beso para grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y seguramente después de esta transmisión tendremos un grupo 12. ¿Ok? Que Dios te bendiga. Gracias y bendiciones. Descansa rico. Toma agua. Toma bastante agua después de hacer este ejercicio. ¿Va? para que salgan las toxinas. El cuerpo libera toxinas con sanación. Entonces vamos a tomar bastante, bastante agua. Bye, bye, bye. Gracias, 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 gracias. Gracias, te amo, gracias, te amo, gracias, te amo. Ok.